Bueno, ustedes se darán, me preguntarán, no, nadie me lo preguntó, pero yo se los voy a contestar sin que me lo pregunten. ¿Por qué no pusimos el informativo de la una? Sí, yo también, yo le iba a preguntar, claro. Pero... Bueno, no lo puse porque la verdad miedo. Que hay cosas que me parece que están fuera de lugar. Y ustedes saben que yo no tengo problema, a mí no me cabe ni la punta, yo las cosas las digo en el sí. momento, no me guardo nada porque no me parece bien. Una vez más lo encontré en el baño, no. lo encontré escribiendo y le saqué lo que estaba escribiendo. ¿Se lo arrancaste de los dedos? Se lo arranqué de los dedos. Papá. Garbarino está escribiendo, Walter Garba, la Garba, como le decimos nosotros, que parecía tan buen compañero, sí, que uno dice la verdad, que ¿no? Es un tecito, ¿te acuerdas que decía que es un tecito? Es difícil a veces entrar a una red donde ya está el mobiliario y un locutor. Y la verdad que él se hizo querer. Sí. No muchísimo, pero se hizo querer. No, como un bargueño, como un bargueño. Como un bargueño. No, nosotros lo usamos siempre como un bargueño. Bueno, parece que ahora está, porque ahora, al principio, creo que se la bancó porque creyó que nos íbamos. Claro. Pensó que no íbamos a tolerar. ¿Cuánto van a durar, no tiene idea que nosotros toleramos lo que sea contra viento y nos agarramos del mástil mayor. Sí, puede pasar y la tsunami. Tormenta, y la tormenta que pase. Entonces el tipo, como sabe que ya no nos vamos a ir, escribe esto. Escúchenlo, por favor. Querido diario, no sabes cuánto ansiaba poder abrirte, así despacio, despacito, para poder meterte toda la escritura que llevo adentro. No, pero muy sensual. Yo a esta altura de mi carrera... debería estar contigo en una gran oficina, pero no. Estoy ahora en este baño pequeñito y decorado como el culo por la empresa constructora. Me cago en la decoración. Me olvidé de contarte, diarito, que la semana pasada estuvo un productor negro que tiene cara de fumar paco y vivir en la villa. A mí me daba miedo. ¿Habla de Merani? De Merani de Salazar. Por suerte creo que ahora ya está preso o se volvió a Jujuy. No. Ayer volvió de vacaciones una de las que... no sé qué mierda hace el tortazo Donato. Estuvo de vacaciones en Puerto Madryn. Ese lugar de mierda lleno de ballenas y pingüinos que no sirven para un sorete. Hoy volvió también de vacaciones en Puerto Madryn el tortón Torres Castro. ¿No? Las dos boludas volvieron con un día de diferencia para que nadie se dé cuenta de que son pareja. Dicen que tortón y tortazo nadaron con lobos marinos. No. Pobres lobitos. El cagazo que se habrán pegado. ¿Está chequeado eso? Es una mierda. ¿Te das cuenta? Pero aparte, después de tanto tiempo, nunca nosotros supimos esa relación. Creo que no vuelven más a Madryn. Y van a preferir... Habla de los lobitos. Sí. Y van a preferir quedarse en el puerto de Mar del Plata, que también es una mierda, dicen. Las dos tortas viejas que estuvieron viendo las ballenas. ¡Qué risa! Para mí que las ballenas se acercaban a mirarlas a ellas y les sacaban fotos. Ah, pero es que es un forro. ¿Entendés que es un forro? En producción hay una nueva que vino hace poco. Una tortita chiquitita. Todas las tortitas, que un problema. Que entró acomodada. Creo que es pariente de la tía de Héctor Larrea. ¿Pariente de la tía de Héctor Larrea? Es la sobrina de la tía. No, sobrina, se supo. Es tía de la... Es pariente de la tía de Héctor Larrea. No. Pero no entiende nada el pelotudo. Ni pregunta. En cualquier momento, tortón y tortazo se la comen con dos panes. No. A la nena. A la nenita, no, Jazmín María. Alegre, no. Que le dijo que se... La, bueno, a la vieja bruta y venida menos, creo que la pisó un auto viniendo para la... ¿Cuál es la vieja bruta? Yo. Ah, pero si no, es el polvo. No, escucha, si no, no se explica por qué está tan hecha mierda. Cuando la vi llegar esta mañana, casi llamo al SAME. Después me dije, no, mejor que se muera. Y bajé a la puerta de la radio. Ay, pero... y le meé el auto. Eso es tremendo. No. El que habla de deportes, ahora dice que corre maratones. Para que el gordo bolsa de papa se mueva, le tenés que poner adelante un choripán con un palito. Se ve que alcanzó el choripán, porque hoy tiene manchada toda la remera con grasa. ¡Qué sucio que es el hijo de puta! ¿Nunca te pasó, diario, que ves una cara y te dan ganas de pegarle? Bueno. ¿Con qué le pasó? Es muy fuerte. Yo te juro que esta es la peor... Me pasa cuando veo la cara del narigón viejo. No. Ni parece, cuando yo lo saludo más. Es que el que se parece a Ana María Campoy. Vos. Yo soy... En cualquier momento lo fajo. Ay, pero...
odio a esta gente. Es verlos y sufrir, oírlos y sufrir. Ahora los marmotas me amenazan con que para mi cumpleaños me van a vestir de mujer. ¿Por qué esta gente se ríe de todo? Yo no le encuentro nada de gracia a lo que hacen. Los voy a matar. Posdata. Ayer en la calle me dijeron que soy parecido a Susana Romero. ¡Es raro! ¡Es raro! Ese está bien. Mínimamente es raro. Muy bien que se lo arrancaste. ¡Se lo arranqué! No, porque esta cosa así. ¿Cómo esto no puede quedar así, chico? Pero están creyendo en la agresividad. La agresividad. Él tiene contenido. Me meó el auto. Chicos, vean abajo cada vez que pase, por favor, que lo palpen. A mí me da palpen miedo. No, a mí me da miedo que nos mate al aire. Que nos mate a todos. El nombre de Pilín, pum, pum. Y lo de la relación de Teresa y cosas, no las sabía. Inventó, no, no inventó, se van a comer a la hija de la sobrina, un pariente de Héctor Larrea. Todos gay para él, todos gay son para él. Yo vi que todos, la carita todos, de atrás, todos. Pero tanto. Es raro, ¿no? Para mí es raro lo que está haciendo este pendejo. Yo quiero darle un coto a esto. Sí, de alguna manera tenemos que parar. Igual no hagamos lo que sí, no dejemos de divertirnos con lo del cumpleaños. Yo, ¿sabes qué? Ahora me ensañé. O sea, yo también. Ahora me ensañé. ¿Sabes qué vamos a hacer? Mañana tengo zapatos altos y se los pongo. Y yo voy a comprar unas bombachas bien finitas, bien finitas. ¿Sabes qué? Y bombachas, ¿y sabes qué? ¿Qué? No, las bombachas bien finitas las voy a enrollar y las voy a meter en el culo. Y después le meto un bombachudo arriba. Yo le voy a poner, le voy a traer zapatos altos y depilación. Le voy a depilar a la. Lo depilamos acá, para el cumpleaños. Sí, sí, sí. Bárbaro. Y le voy a traer, ¿sabes qué? Pañitos íntimos, para que la bombacha se ponga un paño. Muy bien.